Madrid en la Onda. 23 minutos para que sean las 2 de la tarde. Música, música que llega lejos. Se llama Coreón Du. Y se llama así. Coreón, buenas tardes. Buenas tardes. Bonito nombre, curioso. Gracias. ¿Quién es Coreón? Yo soy un artista angoleño. Para quien no sabe, Angola es un país en el sudoeste de África que habla el portugués. Y yo soy un músico, artista. Me gusta mucho lo que hago, tanto a nivel musical como creativamente. Y estoy muy contento de estar en España por primera vez para actuar. Me quedé 16 años sin vivir en mi país, sí. A tiempo entero, me iba, no sé, 2-3 semanas al año, pero ahora mismo estoy ahí a tiempo entero viviendo ahí, trabajando ahí, y eso me da cada vez más motivación. Para mí, hacer este disco fue un proceso bastante orgánico. Ahí me gusta la declaración de intenciones, que es el título de este disco, The Coreón Experiment. Porque es un experimento. Yo creo que toda esta exposición a tantas influencias, yo creo que musicalmente resulta un poco en lo que hoy en mi disco. Porque como dice antes, a mí me interesa hacer música y transmitir un poco de mi punto de vista creativo a los demás. Y para la gente que sea abierta a eso. Y yo creo que en la escena es eso que me interesa, es compartir momentos, compartir mensajes con mi público. Coreón, que ha sido un placer. Aquí en Madrid podrán disfrutar de la música de este angoleño con tantas ideas, tantos ritmos en la cabeza y tantas ganas de hacer arte. Y ya saben, el álbum se llama The Coreón Experiment. Muchísimas gracias y gracias. Mucha suerte. Gracias. A mí me llama mucho la atención la capacidad que tiene Coreón para mestizar. Supongo que la suerte que ha tenido de vivir en países tan distintos, ¿no? Como Estados Unidos, en París, en Francia, y proceder de donde procede le ha enriquecido muchísimo, y me llama mucho la atención cómo mezcla la bossa, lo latino con lo africano. Yo destacaría eso de Coreón Du, ¿no? Esa capacidad que tienen algunos músicos de hacer una introspección y encontrarse en cualquier lugar del mundo igual de cómodo, ¿no? Siempre con su raíz angoleña, pero abierto a todo, ¿no? Que en España hay mucha afición a buscar. Es una música, yo la encuentro muy próxima, porque esa ha sido mi sorpresa, ¿no? Que es una música mucho más próxima de lo que pensaba. Pensaba que iba a tener un componente mucho más tradicional, mucho más particular de Angola, pero veo que no, que hay una serie de mezclas interesantísimas, y me parece que eso puede gustar muchísimo al público español. Yo creo que hoy sería la primera actuación en el festival de un músico angoleño. Cuando me llegó la música de Coreón, pues me pareció fantástico por toda esta mezcla que tiene, y la verdad es que me encantó esa mezcla, ¿no? Welcome to ecstasy, libertame, porque yo sé that you're the one that holds the key. My neurons always uncollide, they need a frame to satisfy the desire, the sweet fire, with a surge of electricity. Libertame, porque yo sé
that you're the one that holds the key. Come on, set me free, take a chance, welcome me to ecstasy, libertame porque yo sé. Muchas gracias, Madrid. Yo soy Coriondú, esa es mi banda. Ha sido un placer estar con ustedes. ¿Más?